Buenas noches. Vamos a empezar con la ponencia de Gonzalo Zavala. Él es maestro primario y licenciado en Ciencias de la Computación. Desde el año 1996 intenta introducir en las aulas argentinas y de otros países el uso de robots como recurso didáctico. Dirigió equipos de robótica que obtuvieron primeros puestos en competencias internacionales de fútbol, rescate y otros. Es autor de 2 libros y decenas de artículos relacionados con la robótica en general y su uso educativo en particular. Dirige un grupo de investigación de robótica autónoma del Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana y es socio fundador de Playbots, Sociedad Anónima. ¿Escuchamos? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Siendo las 10 de la noche, tener público que venga a una charla sobre robótica es una contradicción casi biológica. Más que dar una charla, teníamos que hacer un experimento con ustedes, ¿no? No son gente normal, seguramente, para estar acá escuchando a las 10 de la noche después de un día largo, ¿sí? Pero bueno, y aparte otra cosa que siento, es la primera vez en mi vida que me siento del doble de edad de todo el mundo acá adentro. Es terrible, ¿no? Bueno, serán las nuevas generaciones que... Solamente me pasó en el aula de jardín de infantes una vez que fui a dar una charla, pero... Muy bien. Yo quería hacer un experimento, empezar con un experimento para conocerlos un poco más en la charla, pero no sé cómo estamos de conectividad. No quiero, digamos, dejar mal a Campus Party ni a los organizadores. He estado en el CES, en el congreso del Consumer Electronic Show ahí en Las Vegas, y también internet andaba horrible, así que si allá andaba mal. ¿Cómo andan ustedes con sus celulares para conectarse? ¿Bien? ¿Están andando bien? Bueno, ¿quieren que lo intentemos? Vamos a hacer lo siguiente. Para los un poquito más viejos, ¿se acuerdan de Tusam? ¿Qué decía Tusam? Puede fallar, muy bien. Acá también. Con sus celulares, entren a la página que van a ver ahora. Esperen que vamos a sacar la presentación esta, porque si no, no vamos a poder. Tienen que ir a kahoot.it, así como está escrito acá, Kahoot, sin el signo de admiración, .it. ¿Sí? Acá. Y poner el número que les va a pedir, el 722-188. ¿Está? Entran a kahoot.it y ponen el número 722-188. Ahí les va a pedir un nombre. Por favor, no pongan nada que cuando salga me dé vergüenza. No hago moderación de contenidos, me arriesgo. Muy bien, Yes Roth, ¿está acá presente? Levante la mano, Yes Roth. ¿Quién es? Muy bien, la primera que se conectó. Vamos sumando ahora, pero la primera. Quiero decirte que tenés tu conexión, después podemos hacer publicidad de quien te brinda conexión. Muy bien. Perfecto. Bueno, lo que va a ocurrir dentro de un ratito, si esto funciona, les va a aparecer una pregunta en pantalla y ustedes tienen que responderla eligiendo el símbolo y color que corresponde a la respuesta que van a aparecer acá. Es decir, en el celular no les aparece la respuesta, ¿sí? Les aparecen 4 símbolos, ustedes eligen 4, 3 o 2, eligen el símbolo correspondiente, ¿sí? Ya tenemos... Ah, acabamos de superar el récord de participantes. Yo ya llevaba 30, con lo cual si esto se cae ahora es absolutamente normal. Vamos a dejar unos segundos más. Muy bien, sigue respondiendo. Bueno, vamos a arrancar. Si alguno se quedó afuera, va a haber una segunda oportunidad. Y la siguiente va a ser un concurso, así que arrancamos. ¿Tú quién eres? 5 preguntas van a ser. ¿Trabajás en el área de robótica? Quiero saber cuántos saben. Tangencialmente, el rojo, no, azul, sí, algo parecido al amarillo. Vayan respondiendo. Muy bien, funciona muy bien la conectividad. Ya tenemos 40 respuestas, 41. Se acaba el tiempo. Ahora todos me dicen que sí, no sé de qué voy a hablar, ¿no? Ah, menos mal, menos mal. Si tenía 41 respuestas, sí, terminaba la charla acá, me bajaba del estrado. Muy bien. 28 que no trabajan, 9 que sí. Muchas gracias. Hay otras charlas en la sala. ¿Tuviste algo de robótica en tu formación educativa? Primario, secundario, universitario. Más o menos, sí, nada, muy poco.
Muy bien, a ver. Funciona esto, ¿eh? Sorprendente. Veamos. Tiempo. 17 nada, 11 sí. Qué jóvenes que son. 9 muy poquito y 7 más o menos. Ok, o sea que hay 27 personas que algo de robótica han visto. Sorprendente. Esto hace 10 años atrás no pasaba, les puedo asegurar. Bien, ¿armaste, programaste alguna vez un robot? Sí, nada de nada. Ayudé un poco. Y ahí tenemos un kitcito de robótica sencillo para aquel que responda la opción azul. ¿Cómo? En el momento que armaban un robot, ¿y cuánto viste de eso? Muy bien, a ver. 25 nada de nada. Podemos hacer un taller, ¿no? De robótica, por lo visto. Muy bien. A ver, si escuchan la palabra Arduino, ¿en qué piensan? ¿Un chef italiano? Las fotos de Discepolo para distraer, ¿eh? Digo, para que no dé datos. ¿Un Omega o 2009? ¿Un tipo de dron? ¿Un robot humanoide? Arduino, primo de Donato, el chef. Veamos. Si me estuvieras mintiendo hasta ahora me voy a dar cuenta, ¿eh? A ver, a ver. 22. ¡Apa! Dijeron que no sabían de robótica y hay 22 que tienen idea. ¿Han escuchado alguna vez? Efectivamente, Arduino es una placa de robótica. Vamos a hablar de eso un ratito en un momento. Y esas son los, entre otros tipos de modelos. Así que hay 22 que más o menos algo manchan. Por último, ¿tenés un robot en tu casa? Creo que sí, no, creo que no, sí. Y ahí tenemos a nuestro querido Wally. Veamos, veamos. Hay 13 que aseguran que no tienen, los demás tienen o tienen alguna duda. Vamos a tratarnos de sacar la duda hoy. Con respecto a esto, a ver si tenemos o no tenemos, tal vez todas las noches nos vamos a dormir tranquilos y por ahí queda dando vueltas algo en funcionamiento que a lo Terminator, ¿sí? Se puede revelar. Bueno, lo que pasan siempre en las películas viejas de robots, ¿no? Ahora son todos buenos. Bueno, ya que funciona la herramienta, ahora vamos a hacer un concurso. A ver cómo les va. Vamos a hacer un test nerdil. A ver cuán nerds son y cuánto nos sentimos identificados, ¿no? Con... Así que vamos a poner otro numerito. Volvemos a entrar en Kahoot. No sé si les pide refrescar o qué. Y con esto les prometo que después vamos a empezar la charla. Era un experimento. ¿Tá? Ponen 400-443. Y ojo que con esto va a aparecer una tabla de posiciones porque esto sí es un concurso y el ganador... Están esperando todos premios, ¿no? Trabajo en investigación, así que... A lo sumo le puedo firmar un autógrafo. Muy bien. Se van conectando. Si hubiese dicho que había premio, llegábamos a los 100, ¿no? Participan igual. Muy bien, muy bien. Esto es como los pochoclos, cuando deja de reventar de a poquito y largamos. Bueno, vamos, comenzamos. Si no, van a pensar que vinieron a un concurso y no a una charla de robótica. Bien, arrancamos. Esta imagen es bellísima, están todos los robots del cine y la televisión. ¿Cómo se llamaba el robot que acompañaba al superagente 86? ¿Jaime, R2D2, Johnny o Charlie? Y esto es con puntaje, ¿eh? El que responde primero gana más puntos. Hay una tabla de posiciones. Vamos a aplaudir al ganador. Ya tenemos 57 respuestas. No sé si están todos ya. Muy bien, a ver.
Jaime. ¿Sí? Y tenemos 23 respuestas incorrectas, 20 correctas, ¿sí? Y 30 y pico incorrectas. Veamos cómo vamos en la tabla de posiciones. Para los que no sepan, Jaime era un robot que había salido de Caos, lo habían hecho en Caos, pero como lo trataban mal y era muy sensible, se pasó a Control. Y tomaba, como todos nosotros, las cosas en forma literal. Si le pedían darme una mano, se sacaba la mano y la entregaba. Como nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Liz, levante la mano, Liz. Liz, ¿quién es? Vas primera, Liz, ¿eh? Tenés que defender ahora tu primer puesto. ¿Cómo se llamaba la compañera robótica de Wall-E? Esto es más fácil. Veamos las opciones. Hay uno que se dan cuenta que no es seguro, ¿no? Digo, vi mil cosas de la Guerra de las Galaxias dando vueltas, así que... Eva, Wola, Citripio o Gloria. Termina el tiempo. A ver si llamo las 60 respuestas. Casi. Uy, perdón, era Eva, ¿no? Liz, te acaban de sacar el primer puesto. Pasó Cap... ¿Cap 1 es? ¿O Cap L? ¿Quién es? Levante la mano. Muy bien. Mirá que Liz está a 2 puntos, así que no podés dormirte. Y los demás están ahí. Y Nodo Pereira. No parecía robótico Nodo Pereira. ¿De qué idioma proviene la palabra robot? Se puso más complicada la cosa, ¿no? ¿De qué idioma viene la palabra robot? ¿Inglés, alemán, checo o polaco? Ahí ven la imagen de la obra de teatro donde surge la palabra robot. Rossum Universal Robot. No voy a decir de quién para no dar datos. De Giorgio Mazzolani. Bueno, a ver. A ver cómo vamos. Del Checo. No se lo esperaban, ¿eh? Los 11 son los mismos 11 que dijeron que habían hecho robótica, etc. Y vamos a ver cómo quedan las posiciones. Magic Player acaba de pasar. Liz, desapareciste. No estás más en la tabla. ¿Tá? Y Cap, ahí está, arañando. Y quedó con los mismos puntos, Cap. Muy bien, Magic Player, ¿quién es? Bien. A defender ahora la punta. Siguiente. Más difícil todavía. ¿Para qué lo entrena Frank a su robot en la película Robot y Frank? ¿Para reparar electrodomésticos? ¿Para espiar vecinos? ¿Para abrir cerraduras? ¿Para preparar platos deliciosos? ¿Para qué lo entrena Frank a su robot en la película Robot y Frank? Vamos a ver quiénes vieron la película. Si no, es obligatorio para la próxima, para el taller que vamos a dar en algún momento. Haberla visto. Tenemos un par que han abandonado. ¿Dudan o se les colgó el teléfono? Tiempo. 29 para espiar vecinos. ¿Cómo se han dejado engañar por la imagen, eh? La correcta era para abrir cerraduras. Sabe mucho de tecnología, pero son inocentes. Así. Muy bien, era para abrir cerraduras. Los 5 que pusieron para abrir cerraduras le invocaron. Magic Player se mantiene porque se ve que ninguno de los que estaban en la punta le invocó. Los 5 que invocaron habían errado las otras preguntas. 3 preguntas más. ¿Cómo se llamaban los robots perseguidos por el Blade Runner? Y acá... Se imaginan que para alguien fanático de la robótica, cualquier respuesta incorrecta puede ser terrible, ¿no? Quiero creer que vamos a tener un 100% de respuestas correctas. Machinimas, replicantes, clones o liars. Todos vieron Blade Runner. No era, era condición para entrar a Campus Party, creo, ¿no? Dicen que está haciendo la segunda parte, pero se está estirando un poco la segunda parte. Bien, solamente 18 respuestas correctas. Entonces está bien que demos la charla de robótica porque le falta un poco de... Por favor, vean Blade Runner. No voy a comentar más nada. Tarea para la casa. Bueno, Kaito, acá está festejando. Pasó Liz. Nada, ya. Fue un momento breve de gloria. ¿Cuántas son las leyes de la robótica en la literatura de Asimov? Y esto es polémico, ¿eh? 5, 2, 3 o 4.
Si nos da el tiempo, creo que vamos a charlar un rato sobre las leyes de la robótica. Bien, ¿ya tenemos a todos? Nos falta uno. Vamos a apurarlo, si no nos va a dar tiempo para la charla. Creo que eran 59, así que pasamos acá. 3 y 4 eran las respuestas correctas. Estuvo generoso el del concurso. Después vamos a comentar por qué 3 o 4. En realidad fueron 3 y en un momento aparece la ley 0. ¿Tá? 44 respondieron 3, los que respondieron 5 y 2. Sí, para Kaito. Continúa adelante. Última pregunta. 11 Tapé, Lucas 14, pueden llegar a arrebatarle. ¿Cómo se llaman los dispositivos con los que un robot capta su entorno? Se puso menos jocosa la pregunta, más seria. Sentidos, actuadores, entradas o sensores. Ahí le colgaron el celular. Acá está. No vale googlear, es verdad. Bueno, no creo que les dé tiempo para googlear, responder. Ahí le colgaron el celular a Kaito, ¿para qué? Es intencional, desde acá. Bueno, veamos, a ver, tiempo. Y vamos a tener al ganador. 50 respuestas correctas. Hay 8 que... Ganador Kaito, un aplauso para Kaito. Muy bien. Muy bien, bueno... Habiendo hecho la introducción y habiendo probado que funciona el software, así que lo vamos a empezar a usar más seguido, vamos a charlar. En realidad el objetivo de la charla es contarles un poco de robótica. Yo suponía que dentro de este marco sabían bastante, y creo que es así, por lo que he respondido, y apuntar un poco a qué oportunidades de trabajo va a haber dentro, en el futuro, lejano, cercano, vamos a ver cómo se desarrolla en Argentina, dentro de... nos van a reemplazar, que no va a haber mano de obra que no sea reemplazable por robots, y ya en estos momentos, un poco fuerte el sonido allá, en estos momentos estamos teniendo un impacto dentro de nuestra sociedad, del mundo del trabajo, por el uso de robots. Pero antes que nada vamos a repasar algún concepto. Acá está, esto es lo que sentimos en estos momentos, ¿no? Los robots nos van a echar. Repasemos algunos conceptos de robótica. Hay tantas definiciones de robots como libros se han escrito en la historia de la robótica. Como yo escribí uno, tengo mi propia definición. Es el derecho que uno tiene cuando escribe un libro. Tomé esta definición mezclando algunas que están dando vueltas en la literatura porque me parece que mezcla las tres cosas más importantes. Primero, es un dispositivo que tiene que tener algún grado de movimiento, ¿no? Si no, un celular convencional sería un robot. Algún tipo de movimiento. No hace falta que sea un desplazamiento, pero algún tipo de motorización tiene que tener. Segundo, tiene que realizar un conjunto de tareas en forma autónoma. Es decir, yo las tengo que preprogramar y realizarlas de ahí en adelante con mayor o menor nivel de complejidad. ¿Sí? Se pone complicado esto, ¿eh? Y tercero, y lo más importante, para hacer esas tareas, tiene que poder adaptarse al mundo que lo rodea. Es decir, si algo cambia en ese mundo, tiene que poder... salvar ese problema o ese obstáculo para continuar haciendo su tarea. Y el robot más común que tenemos que cumple esta definición es el lavarropas automático. ¿Tá? El lavarropas automático tiene un conjunto de sensores que le permite detectar, por ejemplo, el nivel de agua y, por lo tanto, si el flujo de agua es más fuerte o menos fuerte, va a lavar igual, sin problema. Yo le contaba a los chicos cuando di la charla que cuando yo era chico, el sensor eran los ojos de mi madre. Ella abría la canilla, ponía la manguera y miraba. Todo andaba bien, salvo el día que llamaba a mi tía por teléfono. No existían los teléfonos inalámbricos ni celulares. Ella se dirigía hacia el comedor y de pronto mi casa se convertía en Venecia. Una vez por semana, no más que eso. El lavarropas automático cumple con las tres cosas. Y si pensamos ascensores, escaleras mecánicas, de estas que, por ejemplo, están andando despacio para ahorrar energía y yo me subo y empiezan a funcionar, cumplen con estas condiciones de robot. El celular no, al no tener movimiento, uno dice, bueno, el vibrador es un movimiento, no es un movimiento que ejerza alguna acción sobre el entorno. Sí, tenemos ahí una línea gris, yo no lo consideraría, pero si tengo un aparato donde puedo enchufar el celular y que el celular salga andando y ya existe, tendríamos un robot con un montón de sensores y tareas más que interesantes.
Y por último puse un Fiat Uno, donde todos van a decir, no, un Fiat Uno seguramente no es un robot. Sin embargo, desde hace tiempo, todo el sistema de inyección de los autos está robotizado. Si alguno de ustedes ha ido al mecánico en los últimos 5 o 10 años, ustedes llegan, no se encuentran con el tipo de mameluco manchado de aceite. Se encuentran con un tipo recontra trajeado, bien vestido, que saca una computadora, la enchufa a algo que esté adentro, ¿sí?, y que controla un montón de sensores que el auto ya tiene. Ni hablar de los autos que estacionan solos, que mantienen el carril, que frenan ante un objeto que se les detiene adelante, o los autos que vamos a ver alguna imagen de Google y otros que ya funcionan en forma completamente autónoma. O sea que robots ya tenemos conviviendo alrededor nuestro, ¿no? La cuestión es que esto de la robótica no es algo nuevo. Y los primeros robots que surgieron dentro del desarrollo mundial de la tecnología fueron los robots industriales. Robots que hacen laburos. Vamos a ver un video, no el clásico video del robot haciendo autos, que es la industria que más robótica tiene implementada, sino este robot que hace cajas. ¿Qué características tiene un robot industrial? Es un robot que actúa en un ambiente que es bastante estable. No está cambiando constantemente ese ambiente. Tiene tiempo para tomar decisiones, pero lo que hace lo tiene que hacer con un grado de perfección muy alto. ¿Tá? Como este robot que está armando una caja y agarra unas placas para meterlas adentro. ¿Tá? Realiza una tarea con mucha perfección, con mucha precisión, pero el ambiente en que la realiza es un ambiente bastante tranquilo. A medida que la tecnología fue avanzando, que los procesadores se hicieron más rápidos, más económicos, más pequeños, comenzó a surgir otro tipo de robótica que le llamamos hace poco robótica situada. Y es la robótica de los drones, como un ejemplo, digamos, el ejemplo más clásico en estos momentos. Robots que tienen que estar constantemente verificando el entorno que lo rodea, no pueden tardar tiempo para tomar decisiones, porque si no fracasan, se caen. Vamos a mostrar este es el robot Atlas de la Boston Dynamics. Fíjense, toma la caja. Sí, ahí viene y lo empuja. Por favor, no hagan esto, en algún momento los robots van a tomar el poder y seguramente se van a vengar. Fíjense qué macanudo que es. No quiero pensar lo que estaba en ese momento pensando el robot. Y obviamente vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Bien, en el momento que el tipo empujó al robot, el robot tuvo que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, dónde poner los pies para no caerse. Podría haber tardado un par de minutos y tomar la decisión de exactamente cuál era el mejor lugar para poner los pies. El problema es que cuando tomas esa decisión, lleva a estar en el piso. Cuando hicimos nuestro primer equipo de fútbol de robots, allá por el año 2003, uno de los problemas que teníamos que solucionar era cómo ir hacia la pelota, cómo ir hacia el arco, con robots que tenían dos ruedas, ¿no? Veíamos desde arriba, tenían ruedas laterales, teníamos que hacer diferentes arcos para esquivar a los otros y llegar a la pelota, encarar al arco, etc. Tomamos toda la programación, la algoritmia de la robótica industrial. Entonces, ubicábamos conos en la cancha, la pelota en un lugar, y teníamos 5 bailarines que llevaban con una precisión espectacular a la pelota, encaraban al arco, hacían goles, estábamos felices. El problema fue cuando jugamos el primer partido, y lo que teníamos adelante no eran 5 conos, eran 5 robots que también se movían, era una pelota que se movía como loca dentro de la cancha, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que habíamos hecho era un desastre. Los robots se chocaban, no nos servía, porque lo que nosotros planificábamos en la navegación era algo que al instante siguiente ya había desaparecido. Yo quería esquivar un robot que al segundo siguiente ya no estaba ahí. Por lo tanto, nos terminaba chocando, tuvimos que tirar toda la basura y empezar con una programación absolutamente distinta. La robótica situada nos exige algo completamente distinto. Es decir, así como la robótica industrial exige precisión, pero el ambiente es tranquilo, la robótica situada necesita respuestas muy rápidas, aunque lo que yo decida no sea tan bueno. Y para explicar esto, inventamos un chiste que es muy malo, ¿tá? Pero voy a pedir que si alguno esboza una sonrisa, me va a dejar un poco más tranquilo. Se encuentran dos gallegos, y uno le dice al otro, oye, Manuel, dime rápido, ¿cuánto es 4x2? 7. Hombre, eres bruto, es 8. ¿Qué querías, velocidad o precisión? ¿Tá? Esto mismo pasa dentro de la robótica industrial o situada. Toda la charla era para esto, para contar este chiste.
Bien. Este otro ejemplo, ya lo conocen seguramente, el auto de Google. Me gustó este video porque es un video filmado por un tipo en su auto que de pronto se encuentra con el auto de Google andando en la calle. Es una propaganda de Google, ¿está? Imagínense cuando ustedes estén andando y se encuentren con que el vecino se está rascando la cara, ¿está? Sacándose un granito, leyendo el diario. Efectivamente, ya están circulando en el mundo real, no en el mundo de la experimentación. Y en algún momento esas dos cosas, la robótica industrial y la robótica situada, se juntaron y se aplicó la robótica situada dentro del mundo industrial. Fíjense, este embalador de panqueques, ¿está? Antes, si este hubiera sido un desarrollo industrial, plenamente industrial, los panqueques tendrían que haber ido todos ordenados. Para eso, la línea de montaje hubiera sido mucho más larga, hubiera tenido ciertos procesos físicos que iban haciendo caer los panqueques de un costado para que se alinearan, así los podían tomar siempre en el mismo lugar y de la misma manera. Ahora los panqueques vienen hechos un quilombo, ¿está? Vienen por acá, por allá, de alguna forma hay que reconocerlos. Fíjense el sistema de procesamiento de imágenes, elemento fundamental de la robótica situada de procesamiento de imágenes, detecta cómo vienen los panqueques y los va numerando para formar los grupos. Entonces ahí el robot, el picker, va, los busca, los pone en el medio. Si a alguno le sobra, lo corre a un costado para usarlo después. Entonces, toda esta línea de envasado de los panqueques termina siendo mucho más corta, porque puede tomar decisiones en forma inteligente más rápido. Bueno, si usan maquillaje delineador, acá tienen un robot que por ahora es bastante lento para hacer sus cosas. Se está usando. ¿Qué ventaja tiene tener, fíjense, el procesamiento de imágenes arriba? ¿Cómo detecta la tapa y el rímel? Utiliza un palito para poder acomodar y tomar mejor el elemento. Sí, ahí lo acomoda. Y automáticamente va armando y guardando en una caja cada uno de los rímel. Alguno dirá, ese robot de ABB debe costar cerca de $1,000,000. Parecía no muy efectivo por la velocidad que tiene. Funciona 24 horas y dentro de 2 años va a ser rapidísimo, ¿está? Es decir, como experimento y como demostración de las habilidades de un robot de tipo, bien vale la pena. Otro tema que empieza a ser tangencial al mundo de la robótica, es decir, ¿qué tiene que ver con robótica? Tiene que ver con respecto al empezar a meter software, y de eso quiero hablar con ustedes, que probablemente muchos de ustedes sean programadores o estén dentro del mundo de la tecnología. Gran parte del futuro trabajo va a ser programar ya no software que se ejecute en computadoras, sino software que esté embebido en dispositivos. Y la madre de todo esto en estos momentos es el Internet de las cosas, que tiene algunas cosas interesantes y un montón de cosas súper ridículas, ¿tá? Que no tienen ningún tipo de sentido y que son más fashion, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto el botón de Amazon. Ustedes pueden tener un botón en su casa conectado a Wi-Fi. Yo no sé los routers cómo van a ser dentro de un año. Ya si ustedes se fijan en el router, la cantidad de conexiones, aún si no les robaron la conexión, se encuentran con que tienen los televisores, los celulares, las tablets, las computadoras y el botón de Amazon para pedir Gatorade. ¿Está? ¿Ok? Eso también va a estar en el router. Todo dispositivo empieza a tener software incorporado. El microondas, el lavarropas, ya lo estuvimos mencionando, la heladera, la cafetera. Cada vez tenemos más desarrollo de lo que llaman software embebidos y va a ser un área de trabajo muy importante, que es bastante cercana a la robótica, porque a pesar de que tal vez el dispositivo no tiene movimientos, seguramente tiene algún tipo de sensado para tomar decisiones. ¿Está? Bien. Y esto no es nada. El reconocimiento del lenguaje natural ya se ha hecho algo habitual. Seguramente le habrán hablado alguna vez a su celular para buscar algo y el celular le respondió. Imagínense, para un docente, hoy sacaron la prohibición de usar el celular en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿tá? Me parece una decisión increíble y obviamente necesaria. Los pibes ya saben que en el celular, en el bolsillo, tienen la respuesta de las capitales de Europa, ¿sí? Ustedes seguramente, tampoco son tan jóvenes, se las tuvieron que aprender de memoria. ¿Sí? Y por lo menos seguramente se aprendieron capitales que todavía existen. ¿Sí? Yo me aprendí capitales de países que ya no están. ¿Está? Me acuerdo de memoria la clasificación de los mamíferos,
¿sí? Y ya no existe más esa clasificación de los mamíferos. Ahora todo eso está en el bolsillo, ¿tá? Y yo le puedo hablar y me responde. Ya tenemos sistemas de reconocimiento del lenguaje natural más que buenos. Tenemos comprensión semántica, y tal vez conozcan, si no les cuento brevemente, el caso de Watson y el concurso Jeopardy. Watson es una computadora, un sistema, no una computadora, un sistema que desarrolló IBM, de comprensión del lenguaje natural, ¿sí? La posibilidad de comprender semánticamente, y para probarlo participaron en un concurso de preguntas y respuestas bastante peculiar, porque en vez de haber una pregunta como hoy y uno tener que responder, aparece una respuesta y uno tiene que armar una pregunta cuya respuesta sea eso. ¿Tá? Es como así, no sé, Jaime, y uno tiene que hacer una pregunta que dice, ¿cómo se llamaba el robot de Superagente 86? ¿Tá? Por lo tanto, hay que tener mucha comprensión del lenguaje para poder armar una pregunta que responda eso. Hicieron un concurso, ya ven ahí las cifras, entre los dos que más habían ganado dinero en el concurso Jeopardy contra Watson de IBM, y Watson los destrozó. Los destrozó. Si buscan, hay varios videos. Lo simpático, hay dos o tres preguntas en las cuales pierde Watson y dice respuestas ridículas. Pero en todo lo demás fue perfecto. ¿Tá? Y hace no más de un mes se logró, se puso a jugar el primer programa que juega el Go. ¿Tá? En el año 97, tal vez alguno de ustedes todavía no había nacido, se hizo un programa también IBM, Deep Blue, que jugó contra Kasparov, en ese momento, campeón mundial de ajedrez, y le ganó creo que 5-0, 4-1. ¿Tá? A partir de ese momento nunca más se habló de jugar un partido de ajedrez humano contra computadora, porque ya no tenía sentido. Probablemente el celular que tenemos en el bolsillo destroza a un gran maestro. ¿Tá? Pero el Go es muchísimo más complejo que el ajedrez. El árbol de jugadas posibles se abre muy rápidamente. Por lo tanto, podar ese árbol es algo complejo. Lo interesante de esta experiencia del Go, que en el ajedrez lo que tenían eran enormes bases de datos de toda la historia del ajedrez para que se alimentara Deep Blue y eligiera una jugada a partir de eso. Es decir, se había leído un montón de libros. En el caso del software del Go, lo que hicieron fue poner a jugar al software contra sí mismo. Durante no mucho tiempo, pero jugó millones y millones de partidas. Y así fue aprendiendo solo. Cuando consideraron que estaba medianamente maduro, decidieron hacer una prueba contra un humano, jugador profesional de Go, pero no un campeón mundial, y lo destrozó. Entonces, envalentonado, en ese momento apareció Google, la compró, obviamente, una más dentro de Alphabet, contrataron al mejor jugador de Go de toda la historia, que hace 18 años que es campeón mundial de Go, y le propusieron pagarle mucho dinero, si le ganaba a la computadora le pagaban $1,000,000 más, y si perdía ese $1,000,000 se iba a donar a una ONG que este jugador designara. Lo primero que dijo, no sé si iba a ganarle 5-0 o 4-1, y en la primera partida, en la jugada 37, las partidas son como de 200 a más jugadas, en la jugada 37 la computadora hace una jugada ridícula, o sea, de libro del que juega mal. Todo el mundo empezó a comentar, bueno, esto es un desastre, qué vergüenza, Google dijo, ¿para qué compré esta empresa? Y poco tiempo después le termina ganando el partido. Y esa jugada que todo el mundo había considerado horrible, vista en perspectiva, había sido una enorme jugada y empezó a estar en los libros de Go. Es decir, aprendió a jugar sola y aprendió a jugar mejor que cualquier ser humano. Termina ganándole 4-1 y se supone que ese 1 le tocaron alguna tecla para que perdiera el partido y no quedara tan feo. ¿Está? Y obviamente de acá en adelante nunca más vamos a escuchar hablar de computadoras jugando algo, porque ya está, ya lo lograron, ya vencieron al ser humano. ¿Tá? Sumen cuestiones mecánicas, de fuerza, sensores cada vez más sofisticados, comprensión del reconocimiento y comprensión del lenguaje natural y capacidad de aprendizaje, y la cosa se va poniendo espesa. ¿Tá? Digan que nosotros estamos del lado de los robots, ¿no? Porque si no... Bien. Los chatbots seguramente los probaron, ya tenemos chatbots y tal vez han charlado con alguien creyendo que era un humano y no lo era. Hay chatbots cada vez más sofisticados, por lo tanto ya podríamos tener robots con los cuales mantener un diálogo fluido. ¿Tá? Las notas del Washington Post de Río 2016, las notas cortas que publicaban, no fueron hechas por ningún ser humano. Ya tenemos robots que redactan o sistemas de inteligencia artificial que redactan. Y hace unos años
un tal Alan Turing, padre de todo esto, de la informática, tendría que haber algún cuadro acá de Alan Turing, por sobre todo esto, cuando, obviamente desde el comienzo quisimos hacer, el ser humano quiso hacer máquinas inteligentes, apenas aparecieron las primeras computadoras, Turing lo que dijo fue, yo no sé muy bien qué es la inteligencia, y aún hoy no sabemos muy claramente qué es la inteligencia. Pero propuso un test para reconocer si algo se comportaba en forma inteligente. Dijo, pongamos un ser humano en una pieza, una computadora, robot en la otra, y un inquisidor desde afuera que no sepa quién es quién, le haga preguntas por teclado y le respondan por pantalla. Si después de 30 preguntas intencionales, ese inquisidor no puede reconocer claramente quién es el humano y quién es la inteligencia artificial, esa inteligencia actuó humanamente en forma inteligente. Esto hasta el día de hoy no se consiguió. Hay un concurso, creo que han llegado hasta la pregunta 8, reconociendo quién es el humano y quién es la computadora, pero avanza cada vez más y no sería raro que algún día nos enteremos de que alguien superó las 30 preguntas y que una máquina actuó en forma inteligente. A partir de ahí uno podría decir, bueno, eso es inteligencia. Actuar en forma inteligente es lo mismo que ser inteligente. Hay conciencia, bueno, ahí hay un montón de literatura que después si quieren les paso algunos nombres, con respecto al desarrollo de lo que se llama inteligencia artificial fuerte o débil. Pero que hay inteligencia. Bien. Y con respecto al arte, y ahora me voy a vengar un poco de allá al fondo. Que bueno, son inteligentes, ganan al Go, ganan al ajedrez, hacen un montón de cosas interesantes, pero no pueden hacer arte. Lo que están escuchando es un tema musical hecho completamente por una inteligencia artificial. Le dieron un montón de temas, lo fue escuchando, aprendió a componer de alguna manera e hizo esta canción, que no es una gran canción, no es Escalera al Cielo, pero suena bastante bien y un ser humano le puso letra, la pueden encontrar completa en la web. O sea que también estos desgraciados se han inmiscuido en el tema del arte. Por lo tanto, con todo esto mezclado, ¿no va a haber más trabajo? Bueno, podríamos cerrar las puertas y decir, para nosotros sí, durante un tiempo todavía va a haber, porque justamente nos dedicamos a esto, ¿no? Pero ¿cuáles son los nichos en los cuales nos tenemos que introducir? Y segundo, ¿realmente todo esto ha impactado en el mundo del trabajo? Y para eso me voy a poner un poco denso, voy a mostrar algunos datos duros. Esta es una demostración de que efectivamente la robótica ha crecido. Son los papers escritos con respecto a robótica. Fíjense cómo han crecido casi exponencialmente desde el 97 hasta el 2010, y el salto de 2010 al 2015 es todavía más alto. No hace falta irse a los papers, si buscan en La Nación, en Clarín, en alguna publicación, la cantidad de notas que salen sobre robótica, hace 5 años salía una por semana, hoy creo que sale una todos los días hablando de robot. Ahora, dentro del mundo del trabajo, fíjense, en el mercado de los robots instalados, cómo está creciendo, tuvo una baja en el 2009 por la crisis mundial, pero cómo va creciendo y se calcula que para el 2018 va a haber 1.3 millones de lo que llaman robots industriales multipropósito. ¿Está? Estos brazos que pueden ser adaptados, máquinas que pueden ser adaptadas a diferentes tareas, que uno podría enseñarle diferentes tareas. Abajo ven un gráfico que muestra la cantidad de robots cada 10.000 humanos empleados en la industria. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, acá, Corea tiene 478 robots por cada 10.000 humanos empleados, Corea del Sur, obviamente. Sí, Japón 314, Alemania 292. Lo curioso es que en China tenemos menos de 50 robots por cada 10.000 empleados. Por lo tanto, el mercado de la robótica en China es realmente potencial a gran escala. Si nos fijamos acá, en el siguiente gráfico, esto es lo que se proyecta para el 2018, la cantidad de robots que se van a instalar en China en los próximos 2 años. ¿Está? Ahora, ¿cómo impacta eso dentro del mundo del trabajo? Es decir, estos robots, les cuento una historia. En el año 2011, Foxconn, que es la empresa surcoreana, con base en China, con fabricación en China, que hace Samsung, Apple, no sé si hace las baterías del Galaxy Note, espero que no. 7, empieza a tener una alta tasa de suicidios dentro de la fábrica, ¿sí? Por las condiciones de trabajo. Entonces, humanamente toma una decisión. Dice que en los próximos 3 años va a reemplazar 500.000 trabajadores con robots.
para que se suiciden afuera y no adentro de la fábrica. Bueno, esa noticia fue impactante. En el año 2013 hubo una primera revuelta de trabajadores dentro de Foxconn. No es como hacer un paro en Argentina. ¿Sí? En China, si uno hace paro, después no se sabe muy bien dónde está. ¿Ah? Son un poco duros con respecto a eso. Sin embargo, hubo una revuelta y el año pasado se formó el primer sindicato de trabajadores de la industria de la electrónica en China. Es decir, de alguna manera tuvieron que dar el brazo a torcer. Por lo tanto, ya en China también hay conflicto con esto y hay una lucha de poder entre los trabajadores y los sistemas de producción, aún siendo un sistema mixto entre lo privado y lo estatal. De todas formas, esto que están viendo es un gráfico de Alemania en la industria automotriz, que es la industria que más ha incorporado robótica en sus líneas de producción. Del 2010 al 2014 creció más la incorporación de mano de obra que la incorporación de robots. Y hay algo acá fundamental. ¿Qué empleos están teniendo esas personas? Si yo les pregunto a ustedes de qué trabajan, levanten la mano los que trabajan de algo que hace 50 años no existía. Levanten la mano. ¿Sí? Por el programación, consideremos que la programación que están haciendo hace 50 años no existía. ¿Sí? Los lenguajes de programación que están haciendo. Todo lo demás que son maestros, que o no trabajan. Ah, no trabajan. Eso pasa, muy bien. Bueno, no sé cuántos levantaron, un 30%, ¿está? Los trabajos que están surgiendo a partir de la tecnología van haciendo caer otros, efectivamente, dentro de del ámbito de la manufactura, de la producción industrial, cae la mano de obra por reemplazo de tecnología, pero han surgido trabajos nuevos donde se necesita otro tipo de capacitación y otro tipo de formación. Por lo tanto, una de las posibilidades para suplir esta mano de obra que queda fuera del sistema sería la de capacitarla, ¿sí? O enseñarle desde la educación primaria de otra manera, ¿tá? El problema es que hay muchos países, por ejemplo el nuestro, que todavía nos cuesta librarnos de una educación tradicional y no lo formamos para un mundo nuevo bastante inexacto de definir en estos momentos. Pero en sí, si uno mira los gráficos, no quise poner más para no ponerme muy pesado, lo que uno nota con la incorporación de tecnología es un aumento mucho más grande de la producción que la baja con respecto a la mano de obra. Hay mucha más producción y prácticamente la mano de obra no ha bajado dentro del ámbito de la producción. Bien. Dentro de lo que son los desarrollos de sistemas embebidos, acá estamos mostrando cómo crece día a día, y también en la Argentina, el desarrollo de sistemas embebidos. Es decir, que una de las ramas de la programación importante de los años futuros ya no va a ser hacer un sistema de base de datos. Supongo que ustedes como yo estarán recontrapodridos de los sistemas, lo que llamamos nosotros sistemas de videoclubes, son todos iguales, de la misma manera, etc. Algún desafío hay, pero en general son bastante parecidos. Gran parte de los desarrollos de los próximos años, no sé si gran parte, pero una parte creciente día a día, es el desarrollo de sistemas embebidos. Software para microondas, lavarropas, planchas, ¿sí? etc. ¿Cómo hago? Me voy con la angustia. Yo me dedicaba, estaba tan tranquilo con mi Clipper, con mi D-Base, con mi Fox Pro. Nombro esto y no conocen nada, ¿no? Lo que digo, es muy viejo, ¿está? Con mi Cobol, ¿está? Me quiero poner en el tema de robótica. ¿Cómo hago para empezar ya mismo con robótica? Bueno, lo nombramos hoy. Hay una placa, tal vez la placa Maker por excelencia, que es Arduino, ¿está? Es una placa muy sencilla, de no más de 300 pesos, que tiene la posibilidad de ser programada con un lenguaje muy parecido al C. En realidad hay un montón de lenguajes distintos. Tiene puertos digitales y analógicos, es decir, pueden poner sensores con valores entre 0 y 1023 en términos digitales, o entre 0 y 5 voltios en términos eléctricos o electrónicos, ¿sí? O digitales, on-off. Es muy fácil de programar, hay un montón de sensores, yo les traje acá, no sé si va a haber tiempo para mostrar algo de programación, pero este kitcito, por ejemplo, que no debe estar más de 700, 800 pesos, ya viene con una placa Arduino, perdón, la placa no viene, hay que comprar la parte, pero viene con un shield para conectar fácilmente sensores, vienen motores, pantallas, si buscan en Mercado Libre van a tener una cantidad de oferta notable y si se pueden traer algo de China, lo pagan 10 veces menos, ¿está? Bien. Ah, perdón. Algunas cuestiones con respecto a esto. Arduino es económico. Hay una enorme comunidad.
digamos, dentro del mundo Maker, creo que es el proyecto por excelencia, junto con las impresoras 3D. Es más, las impresoras 3D, la parte de control se hace con un Arduino, un Arduino Mega, ¿está? Es abierto completamente, están los planos para hacerse el propio Arduino, lo que pasa es que no vale la pena por 300 pesos ponerse a soldar componentes. Hay que tener algún conocimiento básico de electrónica, y si ustedes quieren hacer el robot que les limpie en la casa, les lave, les planche y haga sus tareas, le falta material constructivo a esto. Toda la parte de mecánica no está solucionada, la tendrán que solucionar por su lado con el cuchillo y telgopor, no sé, cartón, segelín o alguna cosa de esas. Rastis, ladrillos, lo que tengan en sus casas, se puede usar. Para ir cerrando, como vamos de tiempo, así dejamos un poquito para preguntas y vamos muy mal. Conclusiones, algunos escenarios futuros. Lo que sí podemos, anteayer, uno de mis compañeros de laboratorio tuvo que dar una charla en la CGT y les dijo, miren muchachos, hay algo inevitable. Los robots van a entrar dentro de las fábricas. Les guste o no les guste, tarde o temprano van a entrar. Hagan lo que hagan, van a entrar. Por lo tanto, hay muchos que dicen, es probable que en los próximos 50, 60 años, dentro de este siglo, el 95% del sistema productivo esté robotizado, esté automatizado. Por lo tanto, ahí tenemos dos escenarios posibles extremos. Un escenario es, tengo un 95% de la humanidad fuera del sistema, un escenario distópico de película, viviendo en barrios absolutamente mugrosos, teniendo que tener un pasaporte para entrar en los barrios ricos, ¿sí? Lo que se muestra en las películas. Eso es posible, lo que pasa es que necesita un aparato represivo para mantener ese 95% fuera del sistema muy grande. Y una segunda pregunta que uno se hace es, ¿y quién va a comprar? Si yo tengo toda la producción automatizada, también necesito de otro lado compradores para eso. ¿Cómo funciona un sistema sin compradores? Hay algunas propuestas, ¿sí? Pensar que se producen cosas de muy alto valor y solamente un grupo selecto y las otras cosas surgen gratuitamente para ese mismo grupo. Y un escenario B, y acá casi que cometemos un pecado bíblico, ¿se acuerdan la frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente? ¿Sí? Que desaparezca el concepto de trabajo, o que cambie radicalmente el concepto de trabajo. Y esto no es una novedad. Desde la revolución industrial, que ha cambiado el concepto de trabajo. Había una canción que decía, quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Nuestros abuelos trabajaban 12, 14 horas por día. No existían ni sábados ni domingos. Por lo tanto, alguna cosa ocurrió, aparte de los derechos humanos, etcétera, también dentro de los medios de producción algo ha ocurrido que nos permite a nosotros trabajar seguramente menos horas, ¿está? Y en otras condiciones de trabajo. Por lo tanto, ya está repercutiendo la aparición de tecnología dentro de nuestro mundo del trabajo. No sería delirante pensar en un futuro que solo por nacer uno tenga una cuota alimentaria. Y alguno dirá, pero eso es terrible, porque el trabajo dignifica, ¿no? ¿Sí? Dentro del mundo capitalista es una frase bastante habitual. Les ofrezco ser minero durante 2 días para ver si esa frase, el trabajo dignifica, es verdad o no. Hay ciertos trabajos, yo tengo la suerte de tener un trabajo que dignifica, hay otros trabajos que no dignifican un carajo. ¿Está? Bien. ¿Qué ocurrirá en el futuro? No lo sé, si no, no estaría acá, tendría una empresa en Silicon Valley. Seguramente va a ser un escenario que esté entre estos dos extremos. ¿Está? No sabemos cuál, nadie sabe cuál. ¿Ok? ¿Qué marca la realidad? Hace falta formarse. Si alguno de ustedes estaba pensando, termino la carrera y listo, no quiero ver más ningún libro, olvídense. Bueno, los que están en tecnología lo saben. No hay forma de parar en esto. ¿Está? Desde que yo me recibí hasta ahora, el mundo tecnológico ha cambiado completamente. Si yo les cuento lo que aprendí en redes, se estarían meando de risa. ¿Está? O lenguajes de programación, por ejemplo. ¿Está? Seguramente una reducción cada vez mayor de la jornada laboral. Hay avances y retrocesos en esto, pero hace poco Francia estuvo peleando por llevar a 35 horas de trabajo. ¿Sí? De pronto van para adelante, van para atrás, van cambiando según las crisis, pero si uno toma un periodo largo, las jornadas laborales son cada vez más chicas. Hay muchos de ustedes que probablemente ni vayan al trabajo o trabajen en sus casas. Son otras condiciones de trabajo. ¿Está? Surgimiento de nuevos trabajos, ya lo hablamos. Muchos de ustedes están trabajando y seguramente ni saben de qué van a trabajar dentro de unos años, y van a estar trabajando en cosas que hoy ni existen. ¿Está? Los trabajos seguramente van a ser más creativos y menos autómatas.
Por ahora, por suerte, creo que no hay robots que den conferencias, esperemos, y tampoco robots que programen, por ahora. Y lo que comentábamos antes, un salario básico por el hecho de nacer, con lo cual ustedes van a poder, si nacen o tienen la suerte de nacer, es más, si alguien tiene intenciones de tener hijos, que eso también se está perdiendo, ¿está? Por el solo hecho de nacer van a tener una cuota alimentaria. Después, si quieren laburar para tener algún gustito más, adelante. Y si no, podrán vivir. Es un modelo que no parece extraño. Bien, para ir cerrando, un par de lecturas. Ah, bueno, perdón, dentro del sistema tecnológico, ya comentábamos, aumento de desarrollo de sistemas embebidos, el aumento de conectividad entre dispositivos, y no sabemos si alguna vez vamos a lograr sistemas que se autoprogramen. Sí que aprendan, ¿está? Un par de artículos que recomiendo para leer. Creo que esta presentación, no sé si la vamos a publicar en algún lado. Busquen How Technology is Destroying Jobs, ¿sí? Del MIT. Es un artículo que habla en contra de la robótica y de la automación del trabajo, es decir, que considera que sí se están destruyendo trabajos, por eso lo puse, para mostrar a alguien que opina distinto a lo que yo opino. Y un artículo que salió en La Nación hace 3 años, de John Markoff, está bueno para leer todos los artículos de John Markoff, que dice, en el mundo crece el trabajo calificado, pero sin trabajadores. El trabajo calificado es el trabajo que necesita capacitación para hacerse. Dice, bueno, ya hay robots que se califican para hacer trabajo, que se capacitan para hacer trabajo. Por último, para cerrar, recuerden, tarea, ver qué película, Blade Runner, ¿sí? Después vean Robot y Frank, que está muy buena, y no sé qué más nos quedaba por ahí dando vuelta. Lean los cuentos de Asimov, y 2 frases, y con esto cerramos, y se pueden ir a dormir en paz. ¿No? Es la hora ya, ¿no? O sigue habiendo conferencia. No, ya no hay más nadie, están acá nada. Bien, Elon Musk, el dueño de Tesla, la compañía de los autos eléctricos, dice, es probable que en un futuro los legisladores prohíban que los humanos manejemos autos en los caminos habituales. Tal vez podamos usarlos en circuitos de carrera, etcétera, pero en la vida cotidiana estén prohibidos los autos manejados por humanos. Y con respecto a los autos autónomos, ha surgido algunas cosas muy interesantes, hasta morales, ¿no? Por ejemplo, seguramente en un futuro los autos van a tener la capacidad de determinar ante una colisión cuál es el daño que van a producir. Es decir, yo voy con mi auto autónomo, tomando mate, escuchando música tranquilo, al lado de un barranco, y de pronto un auto manejado por un humano se abre y se enfrenta a mí. Adentro hay 4 personas dentro de ese auto. Mi auto autónomo hace las cuentas y dice, si chocamos de frente, hay un 80% de probabilidades que mueran los 5. Yo y los 4 ocupantes del auto del otro auto. Si me lanzo al barranco, hay 100% de probabilidades de que se salven 4 y que muera 1. En términos de costos, eso es menor que 80% de probabilidades de que se mueran 5, porque calculando serían 4 muertos promedio, ¿está? Contra 1. Por lo tanto, no estaría mal que tome la decisión de lanzarme al barranco. Ahora, los tipos Google y otros se preguntaron, ¿quién se compraría un auto que uno sabe que lo va a lanzar al barranco ante una circunstancia, ¿no? Digo, no, manteneme ese 20% de esperanza, loco, yo te pagué, ¿está? Bueno, tomaron una decisión con respecto a eso. Ya se han enfrentado. Yo los invito a que busquen una página web que está muy buena, que se llama Moral Machine. Moral Machine del MIT, ¿está? Es para que ustedes entrenen a auto autónomo. Les presenta diferentes circunstancias. Por ejemplo, dice, bueno, viene un auto con 5 ocupantes, ¿está? Si sigue recto y se hace torta contra esto, mueren los 5. Hay un viejito y 4 adultos. En cambio, si se mueve para la izquierda, mata a una médica, a una viejita y a 3 mujeres, una mujer deportista y 2 mujeres comunes. ¿Qué eligen ustedes? Y tienen que ustedes decidir, ¿está? Eligiendo, bueno, mata a uno, mata a otro. Alguien me gusta. ¿Y no hay alguna posibilidad de que no muera ninguno? No, mentira. Uno u otro, tienen que elegir. Sí, ¿qué querías preguntar? ¿Cómo? Sí, yo calculo que sí, pero es muy probable que use nuestra respuesta. O por lo menos lo que te va a dar al final es un poco tu perfil moral. Te vas a decir, bueno, a vos te gustan los chicos, las viejas te importan 3 carajos, sí, los perritos tampoco. Te hace eso y seguramente va haciendo una estadística para ver un poco cómo es la moral humana en general. Y bueno, a partir de ahora pisamos viejitos.
No sé si recuerdan la película Batman, en un momento Dos Caras dice, en los momentos de caos, la única forma racional de tomar una decisión es el azar. Así que Batman, de Christopher Nolan, como muchas cosas, también se adelantó a esto, ¿no? En ese momento de caos, la proximidad de tener un accidente y que se muera y tener que tomar una decisión con respecto a eso, lo que han decidido es lanzar la moneda, ¿tá? Por lo tanto, los autos autónomos en un futuro, por ahora, van a estar programados de esa manera. O por lo menos no vamos a saber que nos tira el barranco por una decisión propia y vamos a estar un poco más tranquilos. Por lo menos tenemos el 20% y tira la moneda, bueno, un 10% de probabilidades tenemos de salvarnos, ¿no? Bien, y la última frase, que me parece maravillosa, y con esto cerramos. La fábrica del futuro tendrá solo tres elementos. Una máquina, un hombre y un perro. La máquina se dedicará a producir, el hombre le dará de comer al perro y el perro se encargará de que el hombre no toque la máquina. Esto lo dijo un capo del liderazgo de negocios, etc. Hace poco hubo un accidente aéreo que fue estrictamente por error humano. Y el avión le lanzó señales desesperadas a los pilotos para que no hicieran lo que estaban haciendo. Los pilotos desactivaron esas señales e hicieron lo que ellos consideraban correcto. Ya se está pensando en sistemas donde el avión le deje de hacer caso al piloto y haga lo que considere correcto. Probablemente pongan un perro en la cabina para que muerda al hombre y no toque la máquina. Muchísimas gracias. Sí, sí, les paso esto y respondo por acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, voy a creer que está todo muy claro. Allá. Dale. ¿Cómo ves lo que es Google y Facebook incorporando toda la gran cantidad de bases de datos que están haciendo a nivel mundial para aplicarlo a robots y ser gobernados? No gobernados, pero que haya algo de acá a 50, 100 años donde finalmente los dueños del mundo sean estas dos empresas o algunas más. Bueno, voy a responder en dos partes, creo que tiene dos partes la pregunta. Uno con respecto a lo que es trabajar con los datos que estamos generando constantemente, eso ya se está haciendo, tienen algunos ejemplos hasta simpáticos, Waze, por ejemplo, que con todo lo que nosotros vamos transmitiendo de cómo nos va en nuestra conducción por la calle, sabe que calles están congestionadas, inclusive sabe si una calle cambió de mano. O sea, si se encuentra que hay un montón de tipos que están yendo en contramano, dice, bueno, esta calle debe haber cambiado de mano. Si hay gente que no pasa por una calle que habitualmente pasaba, piensa que está cortado, decide que está cortada. Es decir, esta construcción colectiva de conocimiento, consciente o no, ya se está dando. Traductores, buscadores, etc. La pregunta es, toda esa enorme cantidad de información, por ejemplo, para robótica se va a poder utilizar, ya se utiliza, los robots autónomos comparten, hacen un sharing de información en la nube, de la situación, por ejemplo, dónde están los semáforos, cómo están las líneas de la calle, los autos autónomos que están en Berlín, comparten entre todos información. Ahora, toda esta información que está recogiendo constantemente Google, yo tengo una frase bastante habitual que a veces cuando tengo que tomar decisiones le pregunto a Google, porque Google sabe más de mí que yo, ¿no? Entonces me dice, che, estaría bueno que vayas a saber esto. Está bien, si vos lo decís. Yo no sé si eso nos va a llevar a que haya unos dominadores del mundo. Creo que es más complejo el tema. No creo, mi mirada hacia futuro es bastante optimista. Me enfrento con muchos que están dentro del mundo de la tecnología, pero si uno hace un análisis de la historia de la humanidad, la tecnología siempre ha servido para mejorar y para mejorar las condiciones humanas. Estoy seguro que seguramente vamos a perder espacios de privacidad. Y me disgusta, y tendremos que encontrar formas de pelear esos espacios de privacidad, y va a quedar en nuestras manos. Mi mujer, por ejemplo, no existe en Internet. No está. Porque ella no tiene Facebook, no publica nada, no tuitea, apenas usa WhatsApp. O sea, que hay formas de no estar. Es un poco voluntario de nuestra parte estar y que tengan tanta información nuestra. Algunos lo aceptamos porque entendemos que hay algunos beneficios, otros no, y tendrán que encontrar la forma. Pero no creo que haya dueños del mundo. Me parece que esta idea de que vamos a tener a alguien que nos domine, que nos maneje, nos controle, obviamente hay gente más poderosa que otra, pero no creo que vayamos a un esquema de dueños del mundo. Me parece que cada vez más va a haber una horizontalización y una democratización en la sociedad. Por lo menos la historia de la humanidad, con retrocesos locales, en el tiempo,
me hace ver esto de esta manera, ¿no? Hay un artículo muy lindo con respecto a aquellos que opinan dentro del mundo de la robótica y la industria, cuando surge la revolución industrial, aparece un grupo que se llaman los luditas, que estaban en contra de la incorporación de máquinas dentro de las fábricas, y las destruían, las quemaban. Bueno, la incorporación de fábricas ha permitido, de máquinas en las fábricas, ha permitido mejores condiciones de trabajo, ¿no? Este artículo que les comentaba se llama, el título es El pasar una mierda, y muestra una serie de elementos que contradicen este discurso añorálgico de decir, ah, sí, aquel tiempo pasará mejor en el campo, los jardines, con la medicina natural. Y se, bueno, la gente se moría de infección y reventaba, lisa y llanamente, sin, literalmente hablando. ¿Está? Por lo tanto, no sé, repito, si supiera cómo va a ser el futuro, por lo tanto, tanto mi mirada positiva y hasta naif, como tal vez la tuya un poco más oscura, ambas son posibles y el tiempo nos dará o no la razón. ¿Está? ¿Por ahí había alguna otra pregunta? Sí. Imaginándonos en un contexto en el cual se haya desarrollado una inteligencia artificial donde una máquina pueda ser consciente de sí misma, ¿no? Uno, bueno, no podría considerar igual a esa máquina como una persona, ¿no? Bueno, por un videojuego que estuve jugando hace poco, analizaba un poco eso y dice, bueno, perfecto, la máquina es consciente de sí misma, ¿no? Tiene conciencia, es inteligente, ¿no? No la puedes considerar una persona por X causas, como no nace, no crece, no se desarrolla. Pero no obstante, ante la ley, explica que, por ejemplo, grandes corporaciones son identificadas como personas jurídicas y en cierta forma son personas. Sí, entonces, ¿por qué no considerar una persona a una máquina que es consciente de sí misma? O sea, ¿qué opinión tiene? Bueno, ya se están discutiendo de ciertas leyes, derechos y obligaciones de las máquinas. ¿Tan? Cuando se vaya incorporando inteligencia, un auto autónomo, si te atropella, ¿quién va a ser el responsable? Bueno, el programador, Google. ¿Y hasta qué punto cuando empiece a aprender y tome ciertas decisiones solos? Cuando se escape un poco del creador o el programador. Nos va a plantear un mundo completamente distinto. Sí, seguramente tendremos... Alguien me decía, uno se puede enamorar, medio escandalizado, se puede enamorar de un robot. Digo, mira, yo conozco un montón de gente que ama el auto y lo lava todos los fines de semana. Y ahí hace bastante menos que un robot. Si un robot me acompaña, me da compañía, me gratifica, me acompaña a hacer las compras, salimos de vacaciones, me juega, no sé, al ajedrez, vemos programas de televisión juntos y lo comentamos, la verdad que me es más simpático que mi auto. ¿Está? ¿No? No sé, no me escandaliza pensar en un futuro de... Sí, ella creo que la trajeron. Sí, así que, no, Ex Machina también juega un poco con la sensualidad de un robot. No me escandalizaría y no me parece imposible. ¿Tá? Y tal vez dentro de unos años, no sé, venga acá y me siente con... Me divorcie de mi segunda mujer y me siente con un robot. ¿Tá? No sé, no lo veo imposible. Bueno, una más. Yo me puedo quedar toda la noche. ¿Eh? ¿Ustedes duermen acá también o no? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos. Dale, dale.